Abad León John. Abad Presente, León John. ingeniero, presente. Presente, ingeniero. Ya, muy bien. Aguirre Cueva Edwin. Presente, ingeniero. Álvarez Cumbicos Esteban. Álvarez Cumbicos Esteban. Arriaga Cueva Juan Pablo. Presente, ingeniero. Vallegan Torres Paul. Presente, ingeniero. Calderón Díaz Alberto. Presente, ingeniero. Presente. Ya. Carrión Nelson. Carrión Nelson. Ceballos Torres Jackson Manuel. Ceballos Torres Jackson Manuel. Chele Lor Armando Gabriel. Presente, ingeniero. Coello Bustos. Presente. Coello Bustos. Coronel Carrión César. Presente. Cuenca Quesada Paul. Presente, ingeniero. Cumbicos Condolo Jimmy. Presente, ingeniero. Imbaquingo Chicaiza Jefferson. Imbaquingo Chicaiza Jefferson. Martínez Escaleras Andrés. Presidente, ingeniero. Martínez Antorón Walter. Presidente, ingeniero. Masache Rodríguez Hernán. Presidente, ingeniero. Medina Ceballos Santiago Gabriel. Presidente, ingeniero. Mendoza Maldonado Juan Israel. Presidente, ingeniero. Molina Samaniego Albert Nixon. ¿Qué pasó con el joven? ¿Ya se está retirando? ¿Por qué no? Ha asistido ya a varias clases. Narváez Auquillas, Cristian Adrián. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo también. Narváez. Presente. Narváez Pinzón Jimmy Esteban. Presente. Obando Valadez José. Presente, ingeniero. Pedro Condolo José Manuel. Presente, ingeniero. Pesante Estrella Luis. Presente, ingeniero. Ramos Torres Cristian Fernando. Ingeniero, presente. Reyes Rosillo Robert. Presente. Rojas, presente, ingeniero. Rojas Cueva. Cristian Anderson. Presente. Ya. Sara Luzón Kevin.
Sala Luzón Kevin. Presente, ingeniero. Salas. Ingeniero presente. Salas Luzón, digo. No Rojas Cristian. Sí, yo mismo soy ingeniero. Salas. Saraguro Soto Wilmer. Presente, ingeniero. Ya. Sarango Bravo Elfer. Presente. Sarango Ortiz Luis. Sarango Ortiz Luis. Sarango Ramírez David Steven. Presente, ingeniero. Tapia. Presente, ingeniero. Tinitana Jiménez José Fernando. Tinitana Jiménez José Fernando. Torres Jiménez Edgar Stalin. Presente, ingeniero. Torres Rueda José Vinicio. Torres Rueda José Vinicio. Presente, ingeniero. Listo. Torres Vega Steven Alexander. Presente, ingeniero. Valivieso. Valdivieso. Vázquez Patán Diego. Presente, ingeniero. Vega Vega Bolívar. Vega Vega Bolívar Cristóbal. Presente, ingeniero. Villalta Pardo Florencio. Presente, dicen. Ya. Presente. Tareas, me han presentado. Se han presentado 36 de 44. Todavía tienen 21 minutos para presentar. La tarea de la guía 8. El trazo del, de la palanquita, ¿no es cierto? Sí. Así mismo, de la tarea no han presentado, verán, solo han presentado 35. Faltan 9.
Ya sé, no pueden presentar, ya está pasado el tiempo. Tarea guía 7. Ya todos tienen que tener ya hecho el, ya el ensamble ya con todos los elementos, la palanca y todo ya armado. Ahora lo que vamos a hacer hoy es crear un plano. Ya, los planos especialmente se utilizan para cuando usted alguna pieza que usted va a realizar, algún modelo o algo, lo va a hacer en grandes cantidades, ¿ya? Serviría de guía para donde lo va a enviar a realizar, ya. Si es que necesita una medida de una vista o algo, para que al momento de fabricarlo se haga con ciertas especificaciones. Cuando se lo va a realizar en masa, se utilizan los planos, ya. O necesita enviar a realizar alguna pieza especial, ¿no? Se utiliza este tipo de planos, ¿ya? ¿Para qué? Para que el que va a construir se dé cuenta y no necesite que usted esté presente para poder realizarlo, ¿ya? Como podemos ver aquí, tenemos ya lo que son los planos, ¿ya? Bueno, yo me adelanté, pero igual voy a hacer otra vez para que vean cómo se lo realiza, ¿ya? Es un plano, para que puedan ver cómo son
Aquí lo que vamos a ver es, en un plano siempre va a estar una característica de los planos es, siempre vamos a ver las caras, las vistas. Como pueden ver aquí, bueno, en el dibujo la hace pasar por una vista frontal a esta, que en sí no sería vista frontal, sino sería una vista lateral. Ya, la que tenemos en la parte superior sería una vista superior, la que tenemos en la parte derecha, esa es una vista frontal. Y esta es una vista de un ángulo para que puedan observar, es una vista isométrica, ¿ya? Ahora vamos a realizar con ustedes lo que es un plano. ¿Ya? Todos véanse aquí en la parte de nuevo. Van a hacer clic en el icono que dice nuevo dibujo. ¿Ya? Ya, nos va a salir lo que sería un plano, ya una hoja de plano donde vamos a ir ubicando las diferentes vistas de nuestro ensamble. ¿Ya? ¿Todos están hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya, ingeniero. Ya, es fácil. Lo único complicado va a ser lo demás después. Ya, aquí. Nos ponemos en la parte superior izquierda donde dice base, vamos a hacer clic, nos va a salir una ventana. Nos ponemos aquí donde tenemos el clic, un icono de una carpeta con una lupa, y nos va a salir ya nuestro proyecto que está activo. Ya, ya están, estáis también. ¿No puedo repetir desde la pestaña base? ¿Desde cuál? Ya. Hace clic aquí donde dice base. ¿Ya? En la parte superior izquierda. Nos va a salir una ventana, y aquí podemos observar que tenemos una carpeta con una lupa. Ya hacemos clic ahí y nos va a salir la ventana donde está nuestro proyecto activo. Elegimos ensamble, podemos ver que aquí nos indica una vista de lo que vamos a elegir. Ya, del elemento que vamos a elegir, hacemos clic en abrir. Ingeniero, a mí me sale vista no disponible. Me sale vista no disponible. El ensamble, en el ensamble, elegiste el ensamble. La bandera. Ya, podemos observar en la hoja de, digamos así, llamémoslo así, en la hoja de una hoja del plano, ya tenemos la vista, como dice aquí, frontal, pero para mí, bueno, pues, yo creía que pienso que es lateral, pues, pero sí, ya dejemos la que es frontal. ¿Ya? Con el puntero de nuestro ratón podemos observar que si lo hacemos al lado derecho nos va a salir unas líneas entrepuntadas. Esto significa a ese lado se van a
a proyectar lo que son la segunda vista, ¿ya? Si hacemos, hacemos clic aquí, podemos observar que nos va a salir una vista lateral, ¿ya? Y si llevamos hacia la parte superior, nos va a salir la vista superior, ¿ya? Bien, también está ahí. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Con el cubo de vistas que está aquí alrededor, ¿cómo ir dándole vueltas al dibujo? Sí, puede darle vueltas, como usted quiera. Como les digo, es le dan a usted elegir la vista que quiere representar, ¿ya? Usted al momento de poner en un plano tiene que poner la vista donde se haga más fácil de reconocer el dibujo, ¿ya? Para que va a construirla, donde va a mandar a hacer, puede interpretar bien, ¿ya? Entonces, puede, si quiere usted girar y poner la conveniencia de usted, como si hay algún detalle que quiere que lo vea o lo tome en cuenta al momento de construirlo, ¿ya? Eso ya depende de cada cual. Yo lo estoy dejando ahí como tal como cual me salió. Igual se va a ver todo, ¿ya? Si ponemos hacia un costado, lo podemos observar que nos va a salir la imagen en ángulo, ¿no es cierto? Es una vista isométrica, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Ya? Listo. Listo, ¿no es cierto? Ahora volvamos aquí a la ventana donde tenemos las opciones, ¿ya? En la primera opción tenemos aquí esta vista. Bueno, para mí es bien importante, ya que aquí nos van a indicar todo lo que es líneas ocultas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Líneas que a simple vista no se van a ver, líneas donde va a haber algo, algún ángulo, algún chaflán o algo, para que tengan en cuenta el momento de construir, como el que tenemos aquí, ¿no es cierto? En la parte de aquí de la superficie, de la base, ¿no es cierto? Donde va de la base guía, ¿no es cierto? De la mordaza, vamos a tener este pequeño ángulo de que era de 60, ¿no es cierto? Este, si lo vemos en la parte superior, no lo vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí a simple vista no vamos a ver que hay ese pequeño ángulo, ¿no es cierto? Para que como les digo, sea una mejor interpretación del dibujo, sería mucho mejor elegir la primera, donde nos vamos a mostrar líneas ocultas, ¿ya? Y ya después, cuando ya esté el plano hecho, todas esas líneas ocultas se van a poder ver, van a ser líneas entrecortadas, ¿ya? Ese sería de estos tres. De ahí se eliminarán líneas ocultas, saldría el dibujo tal y cual. Y el otro sería el sombreado, que no lo vamos a utilizar, sino directamente en la primera opción, que es líneas ocultas, que sean visibles las líneas ocultas. Nosotros queremos que se vean los detalles del dibujo, ¿ya? Aquí donde tenemos el icono del lápiz, ya nos va a salir si ustedes quieren hacer alguna modificación en lo que es el texto que va a salir, ¿no es cierto? Pueden hacerlo, pero solo pueden hacer aquí en las palabras o en las letras que no están no están resaltadas, ¿ya? Ya que en lo que dice vista y escala, y eso ya viene por defecto en el invento, ya son digamos así la fuente y el tamaño de la fuente. Eso no pueden cambiar, ya, porque se vería mal. Ya eso ya viene por defecto, solo nomás en la parte de aquí de escala, este de aquí, este nombre lo pueden cambiar si es que ustedes lo quieren hacer, desde luego, ya.
aquí tenemos aquí también lo que es la escala, ya tenemos escala de para aumentar, para disminuir, para que el ebook sea más pequeño, el ebook sea más grande, ya dependiendo a conveniencia de ustedes. Si es que quiere que el ebook sea más grande, lo pueden hacer, ya. Si quieren que sea más pequeño, lo pueden también hacer. Si ¿Sí ven? Tenemos aquí la escala para aumentar, ¿no? Y también tenemos para que sea más pequeño. Pero como ninguna de las dos nos presta una vista clara del dibujo, vamos a quedar tal y cual las dimensiones que lo hemos hecho. De uno no vamos a modificar lo que es la escala, ¿ya? Una vez hecho esto, lo único que podemos colocamos, tenemos que ver que esté bien, esté activo este mostrar líneas ocultas, y le puede cambiar aquí el nombre, le puede poner en vista frontal o primer plano o lo que el nombre que ustedes quieran, ya, para que al momento de abrir sepan diferenciar el plano 1, plano base, lo que como ustedes quieran poner ahí, ya. Ponen aceptar. Y inmediatamente las vistas que ya hemos tenido se van a transformar lo que ya es el plano, cómo se va a ver ya un plano, ya tenemos aquí, como pueden observar en la parte de acá, en la parte derecha, tenemos esta ayuda, ¿no? Para poder, si hacemos clic aquí en la última donde está la lupa, podemos señalar la imagen o el dibujo que queremos observar, ya, y va a aumentar, va a hacer zoom, ya. Aquí, como podemos ver, que activamos lo que es líneas ocultas, ¿no es cierto? Aquí vamos a poder ver con esa línea entrecortada, y aquí existe una línea oculta, que aquí existe algún ángulo o algún chaflán, ya. Y tenemos que tener en cuenta para poderlo construir o realizar. Asimismo, podemos observar aquí, puedo hacer zoom aquí, podemos observar que aquí tenemos un elemento que sería el perno de potencia, ¿no es cierto? El perno roscado con la palanca para moverla, ¿ya? En sus dibujos vamos a tener aquí, les va a salir aquí unas líneas en la guía base, va a ser más pequeña, ¿no es cierto? Y va a aumentar y va a tener un mayor altura, ya que nosotros al momento de dibujarla le pusimos 11, no le pusimos 10, ¿ya? Y aquí la base de aquí le pusimos 35 y no le pusimos que es 25, ¿ya? ¿Alguien tiene ya hasta ahí esta vista? Que la pueda compartir. ¿Y te podría repetir cómo cogemos solo una? Con la parte derecha. ¿Sí? La parte derecha tenemos aquí unos cinco herramientas, ya. La parte última donde dice zoom ventana, eligen eso y se van a la vista que quieren elegir y hacen clic ahí y le eligen a toda y ya por sí solo ya se hace zoom.
Todo está explicado aquí en esta guía que ya les acabo de subir. Esta subida. ¿Perdón? La guía 9. Ya está subida, ya está rectificada ahí, guía 9, dice. La guía 8 está todo. ¿Ya? Aquí, en esta parte, quiero que puedan observar aquí que la base aquí, ustedes va a salir así. Como pueden ver aquí, ustedes va a salir así el dibujo. Ya que la base, como les dije, la base estaba modificada. Teníamos nosotros aquí la base de la mordaza, teníamos 35 y era solo 25. Y la altura de la guía le pusimos nosotros 11, pero solo es 10. ¿Ya? Aquí va a ir la tarea de ustedes. Ustedes tienen que modificar esta parte de aquí. ¿Ya? Tiene que modificarla para que quede ya así. ¿Ya? ¿Cómo van a modificar la pieza? Ustedes ya saben cómo modificar. ¿Qué tienen que hacer? Engordarla de nuevo, entonces. ¿Cómo? Acortarla. Ya. No es cierto, tienen que elegirla. ¿Qué tienen que abrir? ¿Qué pieza van a abrir? Verán, tiene que ser esto, ¿no? Están aquí en el ensamble. La base, ingeniero, la base. Ya, exactamente. Se van a mi pantalla de inicio. ¿Y qué elemento van a modificar aquí? ¿La base, el perno o la mordaza? En el ensamble, ¿no es cierto? ¿Ah? No, así es como cepillos. No, en base, porque hay una solo la base. A ver, ya. Así como funciona la bandera. Claro, o sea, ya perdió puntos, ya. Aquí, en estos elementos de aquí, es la que va a tener la superficie de contacto, va a tener 35 y la altura de la guía va a ser de 11. ¿Qué elemento va usted a modificar? ¿La base, que es la de acá abajo, o la mordaza? La base. La mordaza. La mordaza, hombre, que no tiene que ver. La mordaza, hombre. Porque la base no puede modificar, al momento de modificar la base... Al momento de modificar la base se les va a dañar todo lo que es, porque hay dos instrucciones. Siempre tienen que ser el elemento más fácil. Aquí el elemento que es más fácil, que solo es un solo cuerpo, es lo de aquí, la mordaza. Entonces se va a mi pantalla de inicio y va a elegir, ¿no es cierto? Aquí va a abrir, ¿qué? Va a abrir, lo dice mordaza, ¿no es cierto? La mordaza. Ya. Ah, la mordaza. ¿Y ahí qué hace? A ver, Cepillo, ¿qué haces? A ver. Le doy clic derecho donde está la tarjeta. Me van a matar, dice. No, así mismo es. Ya. Aquí tenemos dos instrucciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Nos vamos a la instrucción número 1. ¿Ya? Ponemos boceto aquí. En boceto, ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificarlo, ¿no es cierto? Hacemos doble clic.
¿Ya? Sale ahí, ¿no es cierto?, el boceto. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a cambiar, ¿no es cierto? Esta de aquí que estaba en 35 la vamos a cambiar en 25 y esta altura que estaba en 11 la vamos a poner en 10. ¿Ya? Eso es fácil, ya nomás lo único que tiene que hacer es clic aquí y ya le sale nomás ahí para que pueda modificar la Ingeniero. de 35 que estaba ahí, tienen que modificar la 25. Y de 11 que está aquí, tiene que modificar la 10. ¿En 35 le dejamos? No, 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 25. Está en 35. Ustedes le van a bajar a 25. Ya, a la misma distancia, a la misma cota que tiene la base. La base es 25. Ya, aquí. ¿25 de 10, Ingeniero? ¿Qué? ¿Y cómo es? Y ya que dije, ya me como. 25 aquí, anoten. Usted ya está perdiendo puntos de cepillo. 25. Ya, Ingeniero, ya está. 25 y aquí 10. ¿Ya? Ya pone guardar los cambios todo. Y va a ver que directamente se va a modificar en el ensamble. Y se va a modificar en lo que es el plano. Y aquí ya tiene que haber salido aquí tal y como está aquí. Ya modificado ya que todas las piezas se ensamblen correctamente. Oiga, Inger, Dígame. una consulta previa.